Sí, marica, no puede ser. No, cálmese. Marica, ¿sí No, vio? pero... Nuestro seguidor Félix Guadalupe nos envía el siguiente video. Nos comenta que una persona, después de tener un percance vehicular, al grabar la parte trasera de su vehículo se ve una figura sumamente aterradora. Vamos a verla. Uriel Osvaldo Sánchez nos envía el siguiente aporte. Nos comenta que en la casa de uno de sus familiares ocurren constantes eventos paranormales. Una noche, al sacarse una fotografía en una ventana, se refleja algo aterrador. Vamos a verlo. Carlos Corpus nos envía el siguiente caso. En una empresa de transportes de Durango, México, hace algunos años ocurrió algo bastante aterrador. El perro mascota del lugar se quedó viendo fijamente en un punto, así que le tomaron una fotografía. Lo que registran es aterrador. Este es el documento. Un explorador urbano fue a una iglesia abandonada a hacer una investigación. Lo que se encuentra dentro de ella es sumamente aterrador. Vamos a ver lo que registró.
José Martín Santillán nos envía el siguiente video. Nos comenta que su amigo es ciclista y viaja por todo México. En una escalofriante zona de San Luis Potosí se topa frente a frente con algo escalofriante. Vamos a verlo. Una pareja se le aparece algo aterrador en su casa por la madrugada y todo lo graban en video. Vamos a verlo. Marica, no, cálmese. Marica, ¿sí vio? No hay nada acá abajo. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.